Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar a que ingresen. Está lloviendo por acá, cayendo muchos rayos. Espero que no se me vaya la luz. Se me ha estado oyendo estos días. Mándales un mensajito, ¿no? Que ya estamos aquí en sesión, ¿no? Porfa. como que siguen en clase de literatura. Se está comiendo el tiempo de la sesión. Hoy empezamos con integrales. Bueno, les voy a pasar un video con la clase inicial de integrales. Y es que dura casi los 40 minutos, entonces necesito ya empezar a verlo. Si no, no van a poder ver el final. Bueno, pues ni modo ellos se lo pierden. Entonces, arranco con el video de integrales. Ahí sí lo siento mucho, si no, no vamos a poder ver completo el video. Comparto, comparto audio. Los voy a ir admitiendo poco a poco. A ver, espero que entren más rápido. Entonces... Aquí ya está muy bien. Ok, están entrando un poco más. Corre video y el libro en la página doscientos dieciséis del digital. Y 197 del libro físico. Y bueno, vamos a empezar con integrales que aquí las introducen como antiderivadas. A final de cuentas, ¿qué es una integral? Es una función que deshace lo que hace la derivada. Entonces vamos a empezar. Ejemplo 1 dice, encuentre una antiderivada de f de x igual a 4x cúbica. ¿Qué significa eso? Vámonos a un Jamborg. Ah, mi plumilla. Oh. Aquí está. Tengo f de x igual a 4x cúbica. Y me dice una antiderivada. ¿Qué significa eso? Pues este, necesito una función F mayúscula cuya derivada sea 4x cúbica. Eso es lo que me están diciendo. Entonces vámonos al libro. Ejemplo 1. Encuentra una antiderivada de la función f de x igual a 4x cúbica. Dice, buscamos una función F mayúscula que satisfaga que la derivada de F mayúscula es 4x cúbica. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, yo necesito investigar qué función cuando yo la derivo me da 4x cúbica. Nosotros sabemos que si derivamos una función, va a bajar la potencia, ¿verdad? Por lo tanto... Este, ¿Cómo se llama? Voy a hacer un intento. F de x igual a x a la cuarta. Ese es mi primer intento, a ver si es cierto. ¿Cuánto vale la derivada? Pues vale 4x cúbica, ¿verdad? Y ya encontré una, pero hay una familia. Porque si yo pongo, por ejemplo, que f mayúscula de x es igual a x a la cuarta más 4, pues también la derivada es 4x cúbica. Si yo pongo que f mayúscula de x es 4x cúbica menos un medio, pues también la derivada, digo, no es cierto, 4x cúbica, no, x cuarta. Si yo pongo que f mayúscula es x cuarta menos un medio, pues la derivada es 4x cúbica también, porque la derivada de menos un medio es cero. Entonces, a final de cuentas, f mayúscula es igual a x cuarta más una constante. Esta es la respuesta. Cuando yo integro, que es lo que vamos a hacer después, siempre me va a quedar una constante al final. Si ustedes han visto fórmulas de integración, todas terminan más una constante. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo una función de este tipo, si la derivo, valga lo que valga C, que es un número, positivo o negativo, la derivada es 4x cúbica. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de 4x cúbica? Pues x cuarta más una constante. Vámonos al libro. ¿Y qué dice? Un momento de reflexión sugerirá, a ver, solución, aquí, 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 aquí. Vamos. Aquí dice solución. Buscamos una función f mayúscula que satisfaga que la derivada de f mayúscula sea 4x cúbica para toda x real. De nuestra experiencia con derivación sabemos que f mayúscula de x es igual a x cuarta y es una de tales funciones. Un momento de reflexión sugerirá otras soluciones sí. para el ejemplo 1. La función f mayúscula de x igual a x cuarta más 6 también satisface que la derivada es 4x cúbica. También es una antiderivada de f de x igual a 4x cúbica. De hecho, f mayúscula de x igual a x cuarta más c, donde c es cualquier constante, cualquier número, es una antiderivada de 4x cúbica en el intervalo menos infinito infinito. Ahora planteamos una pregunta importante. ¿Toda derivada de f de x igual a 4x cúbica es de la forma x cuarta más c? Pues la respuesta es sí. Si derivamos me va a quedar eso. Ya no me voy a meter mucho en Honduras. Ejemplo 2. Encuentra la antiderivada de f de x igual a x cuadrada. De nuevo, vamos a trabajar de forma similar. Vámonos a un Jamborg. Tengo f de x igual a x cuadrada. ¿Cuál es la antiderivada? Bueno, primer intento, f de x igual a x cúbica, porque yo sé que si la derivo va a bajar un grado. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Todavía no digo eh, que es esta, es un intento. ¿Cuánto vale la derivada de F mayúscula? Pues es 3x cuadrada. Ojo, tengo 3x cuadrada. Pero yo estoy buscando la antiderivada de X cuadrada. Entonces, necesito compensar ese 3. Y le voy a poner un tercio. ¿Por qué? Porque si derivo esta F mayúscula nueva que puse, ¿cuánto vale su derivada? Pues un tercio es una constante, queda igual. Y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y el un tercio se me va con el 3 y me queda x cuadrada. Pues ya encontré una, un tercio de x al cubo, pero como es una familia de funciones le pongo más una constante. Y esta función f mayúscula es la antiderivada de f minúscula de x igual a x cuadrada. Porque si yo derivo poniéndole a c cualquier valor positivo o negativo, la derivada es x cuadrada. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Alguien no entiende sí, lo que estoy diciendo? No estoy hablando en chino, ¿verdad? Repito, las antiderivadas que ya luego vamos a llamar integrales son una familia de soluciones. No hay una solución única, es una familia y hay que aumentarle una constante más C. Sí. Si ustedes ven tablas de integración, todas las soluciones tienen más C al final. Porque es una familia de soluciones. Vámonos al libro. Dice: La función f de x igual a x cúbica no funcionará porque su derivada es 3x cuadrada. Con lo, lo que les decía, ¿verdad? Me sobra el 3. Pero esto sugiere que f mayúscula de x igual a un tercio de x cúbica. Lo cual satisface, y si derivamos, me queda un tercio de 3x cuadrada, que es x cuadrada. Sin embargo, la antiderivada general, aquí le están llamando antiderivada general, es un tercio de x cúbica más c. Y aquí está lo que nosotros habíamos encontrado, ¿verdad? Y le ponen A ah, de antiderivada, ¿no? Pero bueno, eso ya son nombres nada más. Ahora chequen, ya están cambiando ahí la notación por la de integral, que es esa S estilizada que usó Leibniz Aquí está. Les presento aquí la integral. Así se pone la integral de x cuadrada con respecto a x. Por eso se pone dx. Es un tercio de x cúbica más una constante. La integral de 4x cúbica con respecto a x es... X cuarta más una constante. Leibniz eligió utilizar la S alargada y la de X por razones que no serán evidentes, sino hasta el capítulo siguiente. Bueno, esa es la que usó Leibniz. No nos vamos a meter mucho en eso de la historia de la notación. Ahora bien, regla para la potencia. Bien. Vámonos a un jambor. ¿Cuánto vale la integral de x cuadrada de x? Hace ratito lo encontré. Pues es x cúbica entre 3 más una constante. ¿Se acuerdan o no? Yo lo que puse hace rato es... Un tercio de x cúbica más una constante. Fue lo que pusimos. Chequen. ¿Dónde está? Um, es este. Pero es lo mismo que poner esto, ¿verdad? x cúbica entre 3 más una constante. ¿Cuánto vale la integral? De x cúbica de x, la acabamos de encontrar. Pues es x cuarta entre 4 más una constante. Ah, esa no la he encontrado todavía. Bueno. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale si yo tengo f de x? Igual a x cuarta entre 4 más una constante, ¿cuánto vale la derivada? Pues es un cuarto, es una constante, la saco. La derivada de x cuarta es 4x cúbica más 0, ¿verdad? Se me van las, los 4 y me queda x cúbica, ¿verdad? Ahora, por lógica, ¿cuánto vale la integral de x cuarta? ¿Quién me puede decir? Jóvenes. ¿De X cuarta? No. No, no, por eso estoy preguntando la derivada de X cuarta. La integral de X cuarta. Ah, integrada. Sería X a la 5 sobre 5 más constante. Más una. Ay, sobre 5. ¡Ah! <laughs> ya voy a empezar a hacer tonterías. X quinta entre 5 más una constante. Si generalizamos la fórmula, ¿cuál es la integral de x a la n de x? ¿Quién me puede decir? Ahora sí, para participación, ¿cómo sería la generalización? Sería x a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Esta es la primera regla de integración. A ver, voy a poner participación. 651, ¿cómo te pedidas? Hernández Saldívar. Ayer tuviste una, ok, perfecto. Esa es la primera regla de integración que se van a aprender. Vámonos al libro. Ahí está: Regla para la potencia integral de x a la r, bueno, yo le puse n, es x a la r más 1 entre r más 1 más una constante. Y no me voy a meter en demostraciones. Vamos al grano. Ahora, ojo, también sirve para quebrados, atención, vamos a hacer esto f de x igual a x a la 4 tercios vamos a integrar f de x igual a x a la 4 tercios cuánto vale la integral o sea la antiderivada integral de x a la 4 tercios de x siempre se pone con respecto a qué vamos a integrar a integrar con respecto a qué variable verdad entonces usando la fórmula que acabamos de encontrar me queda x a la 4 tercios más 1 entre 4 tercios más 1 más una constante y esto es igual a x a la 4 tercios más 3 tercios, 7 tercios entre 7 tercios más una constante. Pero ojo, le voy a poner un 1 abajo de la X para hacer la ley del sándwich. ¿Y qué me queda? Me queda 3X a las 7 tercios. Entre 7 más una constante. ¿Qué pasó con el quebrado? Se invirtió el quebrado. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Vamos al libro. Y es exactamente lo que hice. Aquí está. cuatro tercios más uno es siete tercios entre siete tercios pero si aplicamos la ley de sándwich se invierte el quebrado y me queda esto tres séptimos de x a las siete tercios más una constante dejo de compartir ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. ¿Puede poner el Jamboard tantito? Sí. Me parece rarísimo que, que yo les dije que íbamos a empezar a ver integrales. Creo que es la parte medular del curso, la parte importante. Es el remate. Y nada más tenga, ¿cuánta gente aquí? A 10 de ustedes. No sé qué pasa. Jambor. Ahí está. Listo profesor, gracias. Muy bien. Yambor nuevo. Vamos al libro. Otras integrales. Bueno, veamos jambor ¿Se acuerdan de esto? Si f de x es igual a seno de x, entonces la derivada es coseno de x. Aquí van a entrar en la etapa en que se van a confundir con derivadas e integrales, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y también tenemos que si f de x es igual a coseno de x tenemos que la derivada es menos seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo sabíamos. Entonces, vamos a ver cuál es la integral de seno de x de x. ¿Cuál sería la integral del seno? ¿Aquí se le ocurre algo? menos coseno de x? Sería menos coseno de x más una constante. ¿Por qué? Vamos a derivar. Si g de x es menos coseno de x más una constante, ¿cuánto vale la derivada? El menos se queda porque es menos 1 una constante y la derivada del coseno es aquí está arribita menos seno más cero menos por menos es más y me queda seno de x la derivada es seno de x por lo tanto la integral de seno de x es menos coseno de x más una constante Ahora, ¿cuál es la integral de coseno de x de x? Pues esta está fácil, esta es seno de x más una constante. Vamos a demostrarlo. Si h de x es seno de x más una constante, pues entonces la derivada, h de x, la derivada de h. La derivada de seno es coseno de x más 0, ¿verdad? Y queda coseno de x. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Estas dos reglas que están en el libro. La integral del seno es menos coseno más una constante. Y la integral del coseno es el seno de x más una constante. Vamos al libro. Y ahí están en el recuadro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dejo de compartir. ¿Alguna duda con esto? Aquí no hay tantos problemas, son sencillas. Bueno. Las demostraciones las estoy omitiendo por falta de tiempo, no por otra cosa. Aquí hay reglas. Vamos a ver las reglas. Aquí hay tres reglas en este recuadro. ¿Qué me está diciendo la primera regla, la i? Me está diciendo la integral de una constante por una función. Se puede sacar la constante por la integral de la función. Es lo que me está diciendo la primera regla. Vamos a un Jambor, un ejemplo. Ay. Me está diciendo, ¿cuánto, ¿cuánto vale la integral de 7 coseno de x de x? Pues esta regla me dice que puedo sacar el 7 por la integral del coseno de x de x. Y ahorita acabo de ver que la integral del coseno es el seno, ¿verdad? Y esto es 7 por el seno de x. Y chequen, sería más una constante. Pero esto es lo mismo que 7 seno de x más 7 veces la constante. Pero esta es una constante, también es un número es lo mismo que 7 de por seno de x más una c, así le voy a poner. Esa sería la integral. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues derivamos, ¿no? Si f minúscula de x es 7 seno de x más una constante, ¿cuánto vale la derivada? El 7 es una constante, la derivada del seno es el coseno de x y la derivada de una constante es 0. Y ya regresé aquí, ¿verdad? 7 coseno de x. Recuerden que esta de x nada más me está diciendo con respecto a qué voy a integrar. Las constantes se pueden sacar cuando están multiplicando a una función. La segunda regla me dice que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Me dice, la integral de una suma es igual a la suma de la integral de cada una de las dos funciones. Vamos a borrar, irnos a un jambor. Integral de 7x quinta más 3x cuarta. Y se pone así entre paréntesis con respecto a x. Lo que me está diciendo a mí la regla es que puedo separar. Esto es lo mismo que la integral de 7x quinta con respecto a x más la integral de 3x cuarta con respecto a x. Esta de x siempre hay que ponerla. ¿eh? Entonces, siguiendo las reglas que estamos aprendiendo, sale el 7 por la integral de x quinta de x, más sale el 3, integral de x cuarta de x, y esto es lo mismo que 7, que es una constante, la integral de x quinta es x6 entre 6, más una constante que voy a poner al final, más 3 por x quinta entre 5, y pongo una constante que me engloba a las constantes de cada integral. Y así puede quedar. Pero lo voy a poner así. 7 sextos de x sexta más 3 quintos de x quinta más una constante. Ahora, si quieren, comprobamos. Supongamos que esto es f minúscula de x, me quiero ahorrar espacio. ¿Cuánto vale la derivada? Pues es 7 sextos, es un número, queda ahí. La derivada de x sexta es 6x quinta, más 3 quintos, es una constante, queda ahí. Y la integral de x quinta es x sexta entre 6, más 0, ¿verdad? Ahora chequen. El 6 se me va con el 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Y qué me queda aquí? Me queda, a ver, aquí. 3, x quinta entre 5, 3 quintos. Entonces aquí me queda. Um, Ahí me equivoqué. Ahí integré, no derivé. Se va el 3 con el 6, que me queda 2. Aquí hice aquí algo mal. Me queda 7x quintas si y me salió. Más x sexta entre 10. Aquí hice algo mal. A ver. Profe, ¿por qué no derivó es... bien la x quinta? A ver. x quinta ver. es... 5x cuarta y usted puso x sexta entre 6. No entiendo por qué. A ver, vamos aquí a... No. A ver, voy a borrar aquí, abajo. Algo hice mal, a ver, ay Dios mío, para variar. A ver, vamos a ver, vamos a empezar de nuevo. Integral de 7x quinta más 3x cuarta. Sale, separo primero. 7x quinta, 3x cuarta. Luego sale el 7. Integral de x quinta. Sale el 3. Integral de x cuarta. 7. La integral de x quinta es x sexta entre 6. 3. La integral de x cuarta es x quinta entre 5. ¿Y esto qué me quedaría? Hasta ahí voy bien, creo. Esto me quedaría 7 sextos de x sexta más 3 quintos de x quinta más una constante. Ahora vamos a derivar y me tiene que dar esto que estoy subrayando. A ver, esto le voy a llamar f de x. Entonces la derivada. La derivada, ¿cuánto es? 7 sextos, queda igual. La derivada de x sexta es 6x quinta. Ahí está mi error. Más 3 quintos. La derivada de x quinta es 5x cuarta. Más 0. Ahora sí. Se me va el 6 con el 6, el 5 con el 5 y me queda 7x quinta. Más 3x cuarta. ¿Qué es esto, verdad? Aquí. Aquí está. Esto que está dentro del paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en la derivada, ¿cierto? La regué. ¿Vamos bien? Dejo de compartir. ¿Se entendió eso a pesar de mi error, jóvenes? ¿Dónde me equivoqué? Sí, o sea, sí lo hice bien en la integral, pero en la demostración ahí me equivoqué porque derive mal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pone el por favor. Ok. Ahí está. Ah, caramba, quedan seis minutos. Se va rapidísimo el tiempo. Listo, prof. Muy bien. Veamos, vámonos al libro. La siguiente es con la resta, a final de cuentas es lo mismo. Entonces chequen, vamos a integrar, a ver, lo que el tiempo nos permita. Integral de 3x cuadrada más 4x, vámonos a un yambo. f de x, ah no, 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 es integral ya directamente. Integral de 3x cuadrada más 4x de x. Usando las reglas, esto es integral de 3x cuadrada de x más integral de 4x de x. Separo primero. Luego saco las constantes. Ya con el tiempo nos saltaremos pasos. 3 integral de x cuadrada de x más 4 integral de x de x. Esto me queda 3 y la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3 más 4. La integral de x es x cuadrada entre 2 más una constante. Se me van los 13 y me queda x cúbica, 4 medios es 2, x cuadrada más una constante. Chequen si derivamos, ¿qué me queda? Me queda 3x cuadrada más, baja el 2, dos, 2 dos por 2, dos, 4x, que es lo que está en el paréntesis de la integral original. ¿Estamos de acuerdo? Llevan por nuevo. Segundo ejercicio. Integral de u a la 3 medios menos 3u más 14. Integral de u a la 3 medios menos 3u más 14 de u. Chequen aquí nada más cambiaron la variable, ¿verdad? Ahora es u. Esto es lo mismo que la integral de u a la 3 medios de u, más la integral, a no más, no menos, la integral de 3u, de repente me salen feas las S estilizadas: 3u de u, más la integral de 14 de u. Esto es igual a qué? La integral de u a la 3 medios es u, a la 3 medios más 1 es u a la 5 medios, por 2 quintos, ¿se acuerdan que se invierte el quebrado, menos 3 por la integral de u, que sería u cuadrada entre 2, más 14, chequen, aquí me quedaría 14 por la integral de du. ¿Cuánto vale la integral de du? Pues es u porque la derivada de u es 1. Aquí hay un 1 escondido, ¿verdad? Ahí lo voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Más una constante. Eso es lo que da en el segundo ejemplo. En el segundo inciso. Vamos al libro. Y luego, integral de 1 entre t cuadrada más raíz de t de t. Integral de 1 entre t cuadrada más raíz de t dt. Profe, le quedan dos minutos. Gracias. Y esto sí lo voy a hacer un poco con más calma. Dos minutos es suficiente. Integral de 1 entre t cuadrada dt t más la integral de raíz de t de t. Esto es lo mismo que la integral de t a la menos 2 de t, más la integral de t a la 1 medio de t. Esto es lo mismo que t menos 2 más 1, t a la menos 1 entre menos 1, más t a la 3 medios, porque es 1 medio más 1, por 2 tercios, porque se invierte el quebrado, y esto me queda igual a, entre menos 1 es un menos a final de cuentas, menos t a la menos 1, más 2 tercios de t a la 3 medios, más una constante, pero esto es lo mismo que menos 1 entre t, más 2 tercios de t a la 3 medios, más una constante. Ya si ustedes derivan, van a encontrar... Lo original, ¿verdad? Eso les queda como tarea. Jóvenes, se acabó el tiempo. Mañana tenemos sesión a las 5 de la tarde, ¿verdad? Repasen integrales. Apenas estamos empezando. Ok, jóvenes. Aquí desde el 2021, aquí estoy. Entonces, hoy sí tenemos las dos sesiones. Entonces nos salimos y en cinco minutos regresamos en lo que proceso el video. Sale, gracias.